¡Let's go! ¡Mamma mía! Let's go. Let's go! Hola, hola, hola. Buenas noches, amigos. ¿Cómo se encuentran? Estamos lunes empezando la semana. Espérenme que estoy un poquito despeinado. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una semana más. Un capítulo más de Robset Old School Gaming. Espérenme. Es que aquí está un poquito bajito esto. Espérenme. Es que no escucho nada. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miren. Esa preciosidad que estamos estrenando hoy, lunes, se los dije. Hoy nos íbamos a poner bien guapotes. Porque... Hola, hola. Hola, Obed. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido seas. No se olviden de los que van llegando, no se olviden de los likes. No se olviden de compartir, no se olviden de dar follow. Dice Obed, ¿jugarás Mega Man? Sí, vamos a jugar. Le vamos a dar ahorita el Mega Man. Ahorita le vamos a dar. Nada más, pues estoy presentándome. Mi nombre es Robset, bueno, soy Roberto, alias Robset. ¿Sabes conseguir la armadura dorada? Sí, la sé conseguir. Sí, la sé conseguir. Practico un poquito antes de venir. La verdad es que no soy muy pro para el Mega Man X3, pero ahí tengo la ayuda del amigo Diego. Nada más que deme chance porque veo que mis alertas... Deme un chancecito. A ver. Alertas. Espérame. Es que no sé...
¿Por qué me corta las alertas? Dame. Lo voy a poner aquí. Gracias por ese like. No vi quién era, pero gracias por ese like. Ay, es que estoy probando unas nuevas alertas, pero... A ver... Ticketing. Ahí está. A ver si ya quedó. A ver si ya quedó. Pues, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se la pasen muy bien. Mi nombre es Roberto, Robset. Estamos aquí jugando juegos retro, juegos old school. Estamos estrenando Overlay, esta cosa preciosa. Le quedó al equipo de producción, pero miren... No, la verdad es que no tengo palabras. Quedó bastante bien. Y quedó bastante bien con lo que vamos a jugar el día de hoy. Pero no sé por qué... Ay, es que saben que las alertas me van a dar... No sé por qué me corto las alertas. No me parece quien le da like. A ver, debo dar like otra vez, yo. Aunque no va a aparecer porque ya le di like. Pues mientras, cuénteme algo, ¿cómo están? El overlay cuaja con el meme que se está... Ya, te lo dije que iba a quedar... Que iba a quedar al pelo. Voy a tener que cambiar mis alertas anteriores porque... Let's go. Gracias por ese like. No sé por qué no se ven mis alertas. Ay, troleándome como siempre. Vamos a ver si ya queda así. Pues mientras, a ver, es que disculpen que ya es tarde, ya ven que no suelo empezar más allá de las 8 de la noche, pero la verdad es que sí hoy se me hizo bastante tarde hoy. Vamos a ver. Vamos a darle, espérame, le voy a dar un like aquí. Ok, si me aparece el like. Pues, ¿qué dice? Adivina quién no le funciona su tarjeta Visa. Estoy haciendo pruebas, tranquilos. Y ahorita empezamos. Compartidas. Ok. Like. Ok. Ahí está, pues parece ser que sí. Nada más que no tiene audio las alertas, no sé por qué. Pero bueno, es lo de menos. Pues vamos a empezar. Es una nueva semana, Luciano, gracias por ese like, amigo Luciano, muchísimas gracias. No sé por qué no me está notificando la alerta, pero te agradezco muchísimo ese like. Está, ahora sí. Un poquito tarde, pero ahí me la está actualizando. Ay, cochinas alertas. Según yo configuré unas nuevas alertas para que se viera. Pero tuve que recurrir a mis alertas anteriores. Gracias por ese like, baby. Muchísimas gracias. Me avisa que hay, pero a ver. Ya sé qué voy a hacer. José, gracias por ese like. José, ¿cómo te encuentras, amigo? Espero que muy bien, amigo. A ver. ¿Cómo puedo abrir la alerta en las alertas en otra pantalla? Gracias, baby, por compartirlo. Pues bueno, amigos, ya me estoy haciendo largo. Espero que esté muy bien. El viernes estuvo... Me dejaron morir solo el viernes. Gracias por compartir, Dieguito. Gracias por compartir. Sí, ya te veo ahí que compartiste. Let's go. Ay. Están atontando mis alertas. Voy a tener que checarlo. Ah, les digo, el viernes... Aquí les gracias por ese like. El viernes, veo que mucha gente no vino el viernes. Me la deben, me dejaron morir solo el viernes. Están en deuda conmigo. Estuve trabajando el viernes, bebé. Sí, ya sé. Saca la tanda. El viernes me dejaron morir solo con el Aladdin. Luego de Aladdin jugué un rato Contra y jugué Sunset Riders.
Pero estuvo bastante flojito por aquí, pero bueno, los entiendo, amigos. El viernes mucha gente salió de vacaciones. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es esto el streaming. Hay días que hay buenos, hay días que son malos. Y pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no me aparecen las cochinas alertas? ¡Let's go! Gracias por esos likes. Jonathan, gracias por ese like, Jonathan. Miranda, te agradezco muchísimo, amigo. Pues vamos a darle al Mega Man. Vamos a jugar Mega Man. Vamos a cambiar aquí. Y para ustedes, para todos ustedes. Ahí está. Esto porque Dieguito lo pidió. Mega Man 3. Porque eso nos había estado pidiendo Diego, ¿no? Eso habías pedido, amigo, ¿no? Mega Man 3. ¿Con cuál empezamos? Estuve detrás de mí que Mega Man 3, que Mega Man 3. Y pues bueno, aquí está el Mega Man 3. Después de casi 4 meses que lo vienes pidiendo, al fin te voy a traer el Mega Man 3. Gloria Moreno, hecho Mega Man, que es favorito. Pues vamos a darle el Mega Man 3 del Nintendo. Dispénsame, amigo, pero tenía que sacar el chiste, espérame. No es cierto, amigo, ¿cómo crees que te voy a el troleo efectuado? Ahí está, mira. Tú tranquilo, espérame. Ahí está, amigo, tranquilo. Espérame, ahí está, ahora sí. Ya te habías asustado, ¿verdad? Ajá. Pues vamos a empezar. Mi intención, les había dicho que iba yo a jugar Mega Man X1 porque mi intención era estrenar este overlay con Mega Man X1, con el 4, o sea, después de 4 meses... Y empezar nuevamente donde empezamos este canal. Nuestro primer directo fue efectivamente el Mega Man X1. Y entonces quería volver a traer el Mega Man. Pero pues el Diego me dijo, pues ¿sabes qué? ¿Hay chance de que hoy se me pase tu directo y vamos a ver si le puedes dar al Mega Man X3? Y pues aquí andamos. Ya me había espantado. No soy un pro para este juego. No soy pro para el Mega Man X3. Y yo era bueno para el Mega Man X1. Este para el que yo era bueno. Creo que voy a tener que cambiar aquí un poquito la configuración porque... Porque veo que la pantalla no está... Espérenme que esto de aquí está sobrando. A ver. Dame chance, es que nada más tengo que configurar esto. Espérenme, vatos, tranquilos, no se me alteren. Ahí está. Problemas técnicos. El primer stream de ser famoso overlay. Si no salen las alertas, estoy haciendo todo lo posible por... Tengo una pantalla aquí aparte donde veo las alertas. Entonces, dispénseme porque no sé por qué nos está troleando hoy bien feo. Adivina quién rompió por accidente el cable que va a la tele y ahorita no puede jugar Mega Man X Collection para GameCube. Tienes muy mala leche, amigo. No te funciona la tarjeta, no te echas a perder el cable. Ah, bueno, pues vamos a empezar con esta aventura. Yo considero que este es un juego difícil. Ya les hablé sobre el Mega Man X1. La verdad, practiqué un poco para este juego, para no verme tan noob. Porque yo en mi adolescencia creo que nunca jugué este Mega Man. Jugué el X2, pero es el 3 no lo jugué.
El 3 no lo jugué. Hasta que el amigo Diego, ahí presente, estuvo detrás de mí. Oye, güey, a ver cuándo te traes el Mega Man X3, que es su juego favorito. Entonces, estuvo detrás de mí mucho tiempo, hasta que por fin se le hizo que trajéramos el Mega Man X3. Leo, mi intención era jugar hoy el X1. Con la evolución ahorita del overlay y de este precioso canal, que quedó precioso este overlay. El X1 también es difícil. Sí. Hay una chica que el otro día estaba streameando el X5 para PlayStation. Y yo le dije que si no jugaba el X1. Y me dijo que el X1 se le hace... Gracias por ese like, amigo. Amigo Dares. Es que, espérame, déme chance, porque... Espérame. Es que... A ver. Espérame. Okay, voy a copiar esto aquí. Lo voy a poner aquí. Voy a ocultar estas alertas y voy a dejar estas. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí queda. Es que me están troleando bien feo las alertas y notificaciones. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Saúl? Pues aquí andamos. Pero es que no me aparecen la de los likes. Adrares. ¿Qué onda, Abner? ¿Cómo estás? Es que ¿por qué me están troleando las cochinas alertas? No lo soporto. Ahorita ya estoy con ustedes. Ahorita ya estoy con ustedes. Es que no me aparecen las... Discúlpenme ustedes si no los menciono. Pero. Ahí aparece cuando, por ejemplo, igual metí un bot. Cuando, no se mencionan, ustedes ponen hola en el chat. El bot les responde. Y estén... Es algo que estoy metiendo aquí. Mucha producción a todo esto. Espérenme. Es que no, ¿dónde aparecen? ¿Por qué no me aparecen las alertas? Configuración de alertas. Ok. Clips, cadenas de streams, colaboradores, estrellas, sonidos. Espérenme. A mí aquí ya me apareció algo. Denme chance. Lista de alertas. Ventana emergente de alertas. Ok. Voy a ponerla aquí. No te preocupes, continúa. Buenísimo juego. Así es, Abner. A ver. Ay, porque es que me aparece ahí la notificación, pero no me dice qué onda. ¡Let's go! Muchísimas gracias por ese like y esa compartida o lo que sea, porque esta cosa no horrible no me dice qué es. Ahí está. Ángel, gracias por ese like. Como que están atrasadas las alertas. Como que están muy atrasadas las alertas. No sé por qué. A ver, lista de alertas. Bueno, vi que compartió Pablo y vi que compartió Ginette, así que les agradezco muchísimo. Bueno, ya voy a empezar con el juego. Bueno, ya. Ay, tremendo trolazo. Espérame, que aquí... Pablito, gracias por las estrellas, amigo. Pablo nos acaba de donar 45 estrellas, amigo. Eres el mejor. Me molesta porque... Hice una configuración de alertas que varía la alerta dependiendo de la cantidad de estrellas donen. Entonces, si donas cierta cantidad, aparece una alerta. Si donas otra cantidad, aparece otra alerta. Y no sé por qué no me aparece. Bueno, así es esto. Las últimas estrellas. Gracias, amigo. Tú sabes que todo corazón se te agradece. Y a todos, amigos, a todos. Este vato me va a matar. Muerte. Tu layout está aún mejor que el pasado. Está pasada de lanza. La verdad es que está pasada de lanza. Le agradezco muchísimo al equipo de producción, pero es que otro nivel ese layout. Y queda súper bien con Mega Man. Súper bien queda con Mega Man ese layout. Está muy loco. Toca agradecer a Eider Gómez y a Regina Sánchez, que es tu equipo de producción,
del equipo Ikigai. Está aquí arriba. Ese sable baja un buen. Ouch. Oye, sí. Lo probé en Sigma. Es el sable. Y está muy pasado. Apenas el nivel introductorio. ¿No saben qué maravilla es que te den el las botas desde el inicio? Es una maravilla esas botas. No como en el Mega Man X1, que de ley te tienes que ir primero con Chill Penguin para que te den las botas. Aquí sí puedes decir, bueno, ¿por quién me voy primero? El Mega Man X de este juego es el más roto de toda la saga, al chile. Sí. Esa armadura dorada que te dan al final. Está pasado. Estaba leyendo el otro. Estaba yo escuchando un podcast. En Spotify. Y un podcast de videojuegos. Y en él estaban tratando el tema de Mega Man X precisamente, pero del primero. Entonces dicen que Mega Man X tuvo cierta... O sea, en la transición del Mega Man normal al Mega Man X tuvo mucha influencia, mucho del anime. Por ahí dicen que tuvo cierta influencia de Saint Seiya. Y había otro anime que no me acuerdo qué es, tipo mechas. La verdad es que no sabría decir cuál. Por ese de ir evolucionando poco a poco, ir obteniendo mejoras, que tiene ciertos toques de los juegos RPG, y que al final se pone una armadura, tiene cierta influencia de Saint Seiya. Ahora me aparecen dos. Mario, gracias por ese like. Qué buena camisa, alertas. Ay, ahí está, espérame. Yo no las entiendo. A ver, espérame. Ok, esta es la que necesito, sí. Gracias por compartir, Mario. La armadura está fea. Lo chido es las actualizaciones de la armadura. Como todo buen fan de Mega Man, sabes que debes empezar por el nivel de hielo. Ese es de ley, es de entrada, es de ley. Me refiero a la armadura dorada. Ah, ok. Y por cierto, siempre he dicho que uno de mis mejores soundtracks de todos los tiempos, de todos los videojuegos, siempre va a ser Mega Man X1. Es mi soundtrack favorito. Pero la verdad es que... Yasir, gracias por ese like, Yasir. Como que ya se andan medio restableciendo las alertas. Ah, mis manos se caen. Ay. Pero la verdad es que igual el soundtrack de este Mega Man no es tan malo. Uy, tranquilo, estoy muerto. Y aquí siento que le subieron bastante la dificultad. Porque comparado con, al menos con el X1, aquí los enemigos, para soltarte energía, tardan un buen. Casi no te sueltan energía. Pero un buen. Dice, la música de ese nivel está bien depresiva, sí. Y los soundtracks de Final Fantasy VIII, güey, están perrones. Sí, pero es que Mega Man me pone en un mood así bien. Es que el soundtrack de Mega Man X1 es un disco de heavy metal así bien, bien perro. En cambio Final Fantasy VIII, pues, es más así como que para llevarlo un poquito más leve. No prometo nada con el juego, la verdad. Voy a hacer lo posible. Incluso no sé si lo voy a acabar. Aquí reviven a Bile. Sí, aunque, bueno, sí me acuerdo del Bile de aquí. Pero creo que necesitas el arma de del tigre para derrotarlo. Creo que con esa lo derrotas. Y de hecho creo que está allá abajito. Bile creo que aparece allá abajo. Pero no podemos ir ahorita porque nos va a romper todo el alma. ¿Por qué no tengo tanques de energía todavía? Ahí está el tanque.
Lo chido es ir por las botas, las mejores de las botas. Muchísimas gracias por esa compartida, Ifon. Gracias por compartir, Jos. Si no les aparece ahí la notificación, lo estoy viendo en una pantalla aparte. Dispensen ustedes, es que no sé qué onda con mis alertas. Y lo primero es ir por la mejora de las botas. La mejora de las botitas. Que aquí te permite hacer un doble dash. Puedes hacer tu dash normal y un dash en el aire. Y puede ser para otra dirección. Entonces, por eso delay hay que ir primero a ese nivel. Las boticas. Espera, ¿qué es la cámara? ¡Uy, uy! ¡No! Voy a morir. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, güey! Tengo que hacer unas cosas. Nos vemos. Igualmente, Saúl, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Te agradezco muchísimo, amigo. Espero que estés bien. La historia de Mega Man X y Zero se me hace bien buena el chile. ¿Crees que algún día saquen un juego donde te expliquen qué es lo que termina pasando al final con X? Sería demasiado épico. Pues probablemente sí. Probablemente sí lo saquen. Lo peor es que ni siquiera llegué a agarrar el tanque. Ay. Enemigos te bajan, aparte de que te bajan un buen, no te recuperan energía, no sé por qué, o sea, no te sale energía tan seguido. Dice, realmente la continuación es Mega Man Zero. Bueno, sí sabía. De hecho, spoiler alert, ya es un juego ya hace bastante tiempo, pero supuestamente el malo en Mega Man Zero es X, ¿no? Es lo que yo me acuerdo de los que jugué de Mega Man. Bueno, a ver cómo nos va con el primer jefe. Dice, sí la conozco, estaría perrón un juego final para darle un buen final a esta saga. Ok, ese primer jefe tiene un pequeño truco. Un pequeño bug que podemos explotar con él. Si lo hacemos bien, no nos baja nada. ¡No! Cosa que no me salió. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Es un pequeño truquito. Maribel, gracias por ese like, Maribel. Muchísimas gracias. Y se murió. Qué fácil, ve qué fácil es este juego. Qué fácil es. Hermoso boxing. La verdad es que el primer enemigo sin debilidad. En este juego no hay un enemigo fácil al que solo te enfrentes con el X-Buster. Realmente siento que todos están bien perros solo con el Xbox. ¡Qué asco! Oye, tengo que hacer lo que pueda. No soy bueno para este juego. Ok. Ahora, por debilidades... Es este güey, ¿no? El Toxic Seahorse. ¡Ja!
La verdad, el 04 ya es el final de la saga. Es bueno saberlo. El primer corazón. De hecho, si no estoy mal, el creador de Mega Man Zero es el mismo del X4, si no estoy mal. La verdad no sé, yo soy muy metido en el lore de Mega Man. No sé, la verdad es que no sé muy bien qué pedo. Pero lo que ustedes digan, les creo. No hay pierde, me pagas cuando tengas chance. Bueno, nada más que no me acuerdo cuánto te debía. ¿Cómo que volviste a ser niño? Sí. Pues la empresa donde entré a trabajar. La verdad es que no, yo no pierdo los ánimos. Hay que mantener la actitud, chavos. Si no mantienes la actitud, no te queda nada. ¡Ay, güey! ¡No! Ya te habías tardado, güey. ¿18 años? ¿Un año de desempleo qué es? ¡Otra vez tú! ¡Ya te había matado! ¿Por qué vuelves a salir? Thank you.
Ay, tarda más en explotar esa cosa que en lo que tardo matándolo. Pues amigos, no se olviden de los likes, no se olviden de compartir. No les puse meta hoy de compartidas. Si llegamos, a ver si llegamos a 40 el día de hoy. Ayúdame con las compartidas, no sean mala onda. Ahí les aparece el bot que les dice de vez en cuando. Les voy a estar avisando. No se olviden de seguirme en Instagram. No se olviden de seguirme en mi página de YouTube. Tenemos página de YouTube. YouTube, por lo regular, estoy subiendo los resúmenes de los directos. Por si no se quieren chutar. Como Ninja Gaiden, ¿no? Estúpido Ninja Gaiden. Maldito Ninja Gaiden, como te odié, como te odié. Ese Mega Man es el único donde no hay un boss que pelees dentro del agua durante los primeros 8 Mavericks. Ah, no, este no. Este no está en el agua. Ay, me pasé de wey. Ah, caray, un nivel acuático, sí, jefe acuático. ¿Qué tipo de mundo es este? ¡No! ¡Qué sad! ¡Ah! Muchas vidas. ¡Ah! De nuevo hasta atrás, ahora sí hasta atrás. El primer sustanque aquí realmente la energía sí está bien. Está bien escasa. Por ejemplo, me acuerdo que en el nivel de en Mega Man X1, en el nivel del Armor del Armadillo, una pasada por el nivel y te llenas los cuatro. Contrario al que él brinca, sí, ya sé, pero tenía yo poca energía y me dejé llevar. ¿Tengo que volver a agarrar el corazón? No, ¿verdad? No. De Mega Man Espinos. Ya ni Sigma te mata de un golpe. Espinitos y los casquitos. Otra vez. Ah.
por tercera vez lo matamos. Acuérdense que yo soy un jugador promedio. Los espinos, no lo entiendo. Aparte, si algo aprendí en el Museo Papalote del Niño, es que... como caer en un solo punto. No tiene ningún sentido. Ajá, espinas, cuando llegues contra Sigma lo odiarás. Sí, sí, ya sé. A ver, si no es mucho pedir, pásate el Zelda 1 y 2, ya que no son tan difíciles para ti. El Zelda 1... El Zelda 1 no tanto, el Zelda 2 nunca lo he acabado. El Zelda 2 nunca lo he acabado. Es mi talón de Aquiles de los juegos de Zelda. Eso no pudiste hacer hace rato. Eso no pudiste hacer. Sigma del Mega Man X1 es un dolor asterisco. Es que el 5 no lo jugaba. A partir del 4 ya es para PlayStation, ¿no? Creo que del X4 ya es para PlayStation. Gracias por ese like. No sé quién me dio. Ah, no. ¿Alguien que compartió? Ah, José Obando. Gracias por compartir, José. Ya te vi aquí. Me avisa la alerta, pero ahí está, ya apareció ahí. Ahorita sigue el güey de los taladros, ¿no? Mira, Rosset publica, es un bot, es que programé un bot para que cada determinado tiempo publica y comente. Así de pro estamos aquí, estamos bien pro. Nuevo overlay, tenemos bots. Las alertas están fallando de amares, pero no importa, seguimos aquí con toda la actitud. ¿Cómo se llama esto? Es Bite y Byte. El grandote es el que sí está bien perro. Mysterious Maverick. Uy, ¿quién será? No tengo ni idea. ¿Quién será ese Maverick misterioso? A mí no me regañas. Es el chamuco. Ahí guardado que pone tus publicaciones. A mí no me engañes. Ah, yo es que regañes. No, ese güey está jugando. Creo que estaba jugando al FIFA hace rato. Sí, creo que sigue jugando al FIFA. ¿Quién es ese Pokémon? Ni idea. Ahorita que dijiste, ¿quién es ese Pokémon? Me acuerdo mucho del capítulo de Pokémon. Cuando están haciendo como un examen. Un examen de conocimientos Pokémon en la serie. Creo que es la primera temporada. Y les ponen una imagen, ¿no? De quién. Tienen que adivinar quién es ese Pokémon, ¿no? Entonces creo que Jesse y James decían. Dice, nada más era un círculo, ¿no? Ah, es un Voltorb. Y la respuesta, no. Es un Jigglypuff visto desde arriba. Es una estupidez. Pero como me dio risa. Dice, FIFA de casualidad. Ah, niño rata, como los que juegan Fortnite, más o menos de esos. Va este. Pero como me mató de risa ese capítulo de Pokémon, es buenísimo. No se olviden de los likes, no se olviden de compartir, amigos. No se olviden de dar follow si no le han dado follow. También, si le dan me gusta a la página, me ayuda un montón.
los peores puntajes preguntas así, por preguntas así. Sí. Pero ¿cómo me mataron ese capítulo de Pokémon? Era tan buena la primera temporada de Pokémon. Las primeras dos. Ah, eso no lo podemos agarrar todavía. Eso no me va con tres personajes acuáticos y no peleas bajo el agua. Oye, sí. Sí es cierto. Y esos ni siquiera son espinos, son estalagmitas de piedra. No sé si ustedes han visto una página, hay una página medio famosa en inglés, que se llama Dorkly. Y de repente suben videos como que hacen parodias de juegos o cosas así. Entonces hay una donde ponen a... O sea, es Mega Man, pero llega el jefe final, o sea, el jefe final de un nivel, llega y es uno de los casquitos, o sea, de los que se agachan, ¿no? Y... ¡Ay, no, este güey! Pero... A ver si le puedo ganar. Ha de ser piedra reactiva y por eso mueres. Oye, sí. Y ponen al casquito como un jefe de un nivel y le dijo, Sigma me dijo que yo me quede agachado y que nunca me pare. Y se queda Mega Man. Empieza a disparar. Y nunca, no le puede ganar porque pues nunca se para el casquito. Y es inmortal. Sí, ya sé que es con el arma de hielo. Pero sí está un poquito. No está tan fácil. ¡Ay, no! ¡Ah, no, maté a este güey! ¡Ah! ¡No! ¿O lo vas a dejar para que se fusione? ¡Se fusionan! ¡Qué perro! No sabía que se fusionaban esos vatos. ¡Let's go! Oye, Ruiz, muchísimas gracias por ese like, amigo. Bienvenido. ¿Puede ser que no vuelva a salir? ¿Y salga en un nivel más adelante? Eso necesitaba. Bien, entonces. Bueno, sí volvió a salir. Olviden lo que dije. Es que tiene su truco este vato. Tienes que saltar en el momento, o sea, él se mueve a la distancia donde te vea él en el aire. ¡No! Por ahí la cagué. Ya se murió. Dice, en la versión que tengo del GameCube siempre los dejo vivos a ambos. Y una vez que haya terminado el juego, inicio los niveles.
Me enfrento a esos dos y los quebro con el sable de acero. Mira, dice, me jugamos a espadazos. Eso de jugar espadazos me suena todavía muy sospechoso. Muy sospechoso. El viernes en serio quería venir, pero se fue al internado a mí y a todos los vecinos una hora antes que iniciaras y volvió ayer. Y volvió a ver una tragedia. Guau, qué feo, amigo. Pero sí me extrañó muchísimo que no te hayas pasado por aquí. Era el primer directo que no vienes desde que llegaste. Estos taladros casi siempre te dan energía, casi siempre. Casi siempre. Sí me extrañó, sí me extrañó. Faltó bastante gente de la que siempre viene los viernes. Ángel fue, es el que estaba aquí. Pero 2 días sin luz. Y luego. Calor infernal, 2 días sin luz. No lo soportaría. Jamás. Jamás, jamás, jamás. Pues amigos, no se olviden de los likes, no se olviden de compartir, no se olviden de darle follow. Ya se murió. Ya se murió. Sin internet me la pasé jugando Shin Megami Tensei, nomás andaba bien aburrido. Dos jefes y un subjefe a ese nivel te llevaste. Oye, sí. Desgraciados. Dos subjefes, un jefazo. Siempre y cuando no me maten, tengo que volver a pasar. Ay, no me da energía. ¿Por qué no me das energía? ¡Necesito energía! No me lo has dicho antes. Ay, mis energía. Ah, perdiendo la energía que... Estoy perdiendo la energía que recuperé.
Reno. Dice. ¿Y cuál será la próxima? ¿Y cuál será la próxima serie? Si no, serie, me imagino. Si no es Ninja Gaiden, o no sé cuál estabas el miércoles pasado. Espérate, este güey me va a matar. O sea, el miércoles, ¿qué jugamos el miércoles? No me acuerdo que jugamos el miércoles. ¡No seas güey! Y ese güey dice que no es tan difícil. Uy. ¡No! ¡Ah! Me morí y no lo pude pasar. Me morí porque me quedé sin arma. Pero vamos otra vez. Ay. Estoy manqueando feo con ese juego. Fesote, mi mamá. Todo por quedarme sin arma. Ah. Y ya había derrotado uno de esos vatos. Con hielo adquieres energía y con ácido tienes de armas. Sí había entendido lo del... Pero ya no podía yo agarrar energía, o sea, el energía para el arma. No, ya no salió. Mira, cálale, güey. Ok, voy a intentar, espera. Okay. Vamos a ver. Ay. Ajá, y si le das. Dos de dos, nada. Tres de tres, nada. Te ayudo en algo. Pero en eso ando, amigo, tranquilo. O sea, de que puedo, nada más que estoy bien manco.
Ay, güey. No se olviden de los likes, no se olviden de compartir, amigos. No se olviden del follow. No se olviden del me gusta a la página. Si quieren ver algo aquí en el canal, algo que juguemos, que les lata, no duden en comentarlo. Se aceptan sugerencias, opiniones. Se acepta toxicidad. No importa, sé que soy remanco, amigos. Ahora sí. Por ese like, no vi quién era, pero muchísimas gracias por ese like, te lo agradezco muchísimo. Ahí está, Gloria Moreno, gracias por ese like. Sale con un poquito de atraso mis alertas, están fallando. Pero se te agradece muchísimo. Mata ese robot de piedra con el hielo, güey. ¡Ay, deme energía! ¡Ay, ahí lo vas a regar otra vez! Estás bien salado. Sí, en la vida y en los videojuegos, estoy bien salado. Ok, tenemos casi medio tanque. Casi medio subtanque. ¡Ibas bien, güey! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Voy a configurar algo aquí. Deme chance. Es que esto me está dando mucho lata. ¡Ah! ¿No has pasado el nivel? No, no he pasado el... Mierda ese robot. Ah. Hey, con el de hielo lo vas a matar, güey. Ah, es que la neta sí, sí me apendejé bien, cabrón. Gracias por ese like. Muchísimas gracias. Ahorita me va a avisar quién es. Eduardo Galindo, amigo, muchísimas gracias, güey. Espérame. Ay.
me está fallando un poquito ahorita la... Digo, no es excusa, me está fallando un poquito ahorita el control. Ya, muérete. Te excedes. ¿Me excedo en qué? ¿En qué me excedo? Yo no les yo en ningún momento les hago promesas falsas de que este, que soy bueno para este juego, que soy bueno para los juegos en general. Ese juego es, se me hace bastante difícil. Hay gente que se le hace fácil, a mí no se me hace fácil. Ya se me ha resentido el problema con Ninja Gaiden. Sí, igual ya lo estaba sintiendo. Va el pescado, ¿verdad? Va este güey. Genial, faltan. Has matado al primero. No, ya maté a dos. No. Tres, ya maté a tres. Buenas, de las buenas. Hielo, hijo, hielo. Ay, se me olvida, vato, se me olvida. Es que a veces no sé, no, como que se para medio camino y se cae. Queda parado a medio camino. Como que frena de golpe.
No sé por qué hace eso, no sé por qué hace eso. El muro de arriba y baja por ahí yendo a la derecha y si llega cosa esa. Si es que es algo del control, porque lo voy a hacer con este salto en lugar de hacer el dash en el aire. Es que no sé por qué lo hace, sí. Sí sé cómo agarrarlo. Pone de muy mal humor, pone de muy mal humor. Ah, es ahí donde les digo, como que deja de responder el control, no sé qué onda. Voy a configurar esto otra vez. Arriba, izquierda, derecha, abajo. B, A, A, Y, X, Star Cell, L, R.
no quedó bien. A ver, arriba, izquierda, abajo, derecha. Okay. Ahora a ver si ahora sí me agarra el. O sea, para que el emulador me reconozca el control. Lo siento, amigos. ¡Ah! Espérame. Es que... ¡Maldito control, te odio! Ya, muerte, 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 muerte. Ya me desespero. Ah. ¿Lo agarré? No sé si me lo contó. O lo tengo que volver a agarrar. ¿Me lo contó? La voy a agarrar y ya. Ya te seguimos. ¡Ah! Bueno, ya no voy a agarrar ese corazón. Si lo agarraste, antes que agarrar el nuevo. Ok. Bueno, ahora vámonos. Vamos a ignorar eso de ahí.
Se me olvidó la encuesta. ¿Pero qué tal si les dejo la encuesta? Espérame. La encuesta del viernes. Espérame, denme chance. El viernes hice una encuesta. Pero como no ha habido mucha gente, entonces la voy a volver a poner. Ahí se las mando otra vez. Como no ha habido mucha gente, pues... Pues... Ok. ¡Ay, este güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! Este vato me va a matar. ¿Será que le aguante otro golpe? Ah, eso murió. ¡No! ¡Se me acabó el arma! ¡Se me acabó el arma! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! La vi cerca. Vi la vida pasar ante mis ojos. ¿La armadura en qué nivel te la dan? La armadura creo que te la dan en el nivel del rinoceronte, ¿no? Pero necesitas la versión mejorada del Buster. O sea, el chip del Buster. Con el arma de Gravity Beetle, ¿no? De este güey. Porque necesitas hacer que suba el elevador. Creo que ahí te dan la armadura, ¿no? Pero para Gravity Beetle necesito derrotar al tigre. Para derrotar al tigre necesito esta arma. ¿En un directo acaso? No lo sé. No lo sé, amigo José. No lo sé, José. Me está costando mucho trabajo. Me está costando mucho trabajo. Es que no me acuerdo si la... Es que necesito la... Me urge la armadura, la verdad. Mira, si fuera el Mega Man X1, te digo que sí, en un directo. Te viene el modo Speedrunner. No creo. No creo. Es que aquí tardas mucho en conseguir las mejoras de todo. Ah, la música de este nivel me gusta un buen. Que no vaya a salir aquí Bit o Byte o cual sea el otro güey. Bueno.
ese nivel me transmite recuerdos del Sonic. Oye, tiene un feeling de Sonic, tanto el nivel en sí como la música. No sé si ustedes saben que se contaban las leyendas urbanas en los 90 y resultó ser cierto que Michael Jackson estuvo involucrado en la música de Sonic. Nada más que no salió su nombre porque tenía que cuidar su imagen. Lo mismo que pasó con Michael Jackson también en el capítulo de Los Simpsons, el del güey que estaba en un hospital psiquiátrico. Michael Jackson le dio la voz al personaje y cantaba, pero en los créditos de ese episodio de Los Simpsons salió él bajo un seudónimo. ¡Ay, güey! En este mundo, en ese Mega Man, ¿cómo escasean las vidas? ¡Ay, güey! Qué buena música tiene este nivel. Ahora nos vamos para arriba. Me molesta que sí responde el salto bien cuando no lo necesito. Cuando no me urge tanto. Aquí no se frena medio camino. Yo no lo entiendo. Ahí es el jefe, ¿verdad? Yo aquí estoy pajareando y este es el jefe. Ahí está, a la primera. Es algo sensible, es un dolor porque baja muchísimo. Sí, baja un buen. Pero insisto que creo que el que más baja es el Toxic Seahorse, el que te tira el ácido. Siento que este te baja un buen. Vamos al siguiente, que ya se nos está haciendo tarde. Llevamos hora y media. Okay. Luego va a empezar la recolecta de corazones, de tanques de energía, de armadura. Deme chance que ahora es la batería. Un segundo.
Perdón. Jefe, mátalo con el poder eléctrico. El subjefe, mátalo con el poder. Ah, ok. ¿Cuál es el subjefe de aquí? No me acuerdo. ¿No es la cosita que va girando? Energía y perdí energía. ¿Qué otro caso? Ese sí me salió bien. No sé si son ideas mías o después de que agarras igual la mejora del booster, subes y bajas más rápido las escaleras. Siempre esa sensación me ha dado. Es un poquito más fácil que otros. Puede parecer difícil en teoría, pero tiene un patrón de movimiento no muy difícil. De hecho, su patrón de movimiento me recuerda un poco a...
¿Sí agarré el corazón? ¿O todavía me falta para eso? ¡Ay, no! Ah, esto se va a poner feo. ¡Ay, no! ¡Ay! Amigos, creo que hasta aquí llegué el día de hoy. Este hoy está difícil. ¡Ah, su madre! ¡Ay, güey! Creo que la habilidad es el arma que te da el tigre. Sí. Con esa arma lo derrotas. ¿Cómo has estado? Has estado enfermita, ¿verdad? Ah. No sé si tiene caso que use esto, porque... ¡No! ¡Lo maté, pero me mató! Ya lo había matado, sí. Creo que ya no te saldrá, ¿será? Llegado del super, pero todo bien. Qué bueno, mafecita. Qué bueno. ¿Vas a hacer directo mañana? No, güey, ¿por qué te gastas esta arma? Ojalá que ya no salga. Pero si es una cosa o es otra. Ay, espérate. No, dejen de atacarme. Horrible. Y ya. Gracias por ese like, muchísimas gracias, Iván Sabido. ¿Cómo te encuentras, amigo? Espero que muy bien. Espero que muy bien, porque yo la verdad me la estoy pasando re mal. Ya me dio miedo que vuelva a salir.
¡Sí salió! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cállate! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chuchito! ¡Chuchito! ¡Ay! Bueno, manda que ustedes decían, será divertido. Gracias por ese like, muchísimas gracias. Ahorita no me aparece, están fallando mis notificaciones, les recuerdo, están fallando mis notificaciones. Entonces, no me aparecen. Ahí está, Gibran. Gibran, muchísimas gracias por ese like. Me voy a morir ahorita. Necesito energía. Necesito algo que me dé energía. Son, ¿verdad? Ah, ¿cuántas vidas tengo? ¿Dónde tengo dos vidas? Allá estaba el corazón y no lo agarré. Ah. El corazón. ¡Sí! Ah. Voy a tener que regresar. Esto voy a tener que regresar a ese nivel. A buscarlo. Sin miedo al éxito. Este güey me va a matar. O sea, no es tan difícil. Prefiero llegar con él. Con la energía al full. Para que yo lo pueda matar. Sin... Tun, 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 tun. De nuevo. No. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ah. Turun, 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 turun. Pues yo digo que si el lunes vamos a tener que terminarnos el Mega Man. Digo, no le falta mucho, pero viendo la hora que es y lo que todavía me falta. Pero estoy pensando, dame chance, ya dame chance. Ah, no, papi, te faltan 6 niveles. Ay, sí. Sí.
Aquí creo que me hace falta el corazón, ¿verdad? Oye, pero Diego, recuérdame, la armadura está en el nivel del rinoceronte, ¿verdad? Lo que creo que es una de las cosas que quiero obtener, pero ya. Ay, sí, es cierto. Maldito país. Ah, me acuerdo que esta arma es muy buena para pasar de largo. Toda la franquicia de Mega Man, siempre lo he dicho, siempre va a ser el Metal Blade en Mega Man 2, el arma de Metal Man. Esa cosa es la cosa más rota que existe en Mega Man. No, aquí está el... Ah, aquí es el casco, no es la armadura. ¿Sabes dónde está la armadura? En el nivel de... Del pescado. El nivel eléctrico. Primero que nada, quiero ver algo. Me sale el salto doble. Ahí puedes hacer un salto doble en este juego. Ah, sí, sí me sale. Voy a ver si consigo la armadura.
primera. Es un pequeño truco. Incluso puedes hacer hasta un salto triple en el aire. La idea es cargar, tener el arma, la pieza del buster cargado, dispararlo, brincar, apretar disparo con salto en el aire para que dispare y haga un impulso, y luego hacer el salto otra vez. No me digas que no te sabías ese. Yo disparaba la gravedad cargada para subir. Sí, es que, digo, hay una manera de agarrarlo sin esto. Ok. De aquí me falta. Aquí creo que hay un corazón. Los amigos, no se olviden de los likes, no se olviden de las compartidas, no se olviden de los follows, no se olviden de comentar. Si quieren ver algo aquí en el canal, no duden en comentarlo. Nunca lo he jugado, pero solo falta mucho. Esos jefes de ellos son todos. No falta mucho, pero lo que te lleva más tiempo, en teoría, es recolectar todos los corazones, porque hay que regresar a los niveles. Por ejemplo, aquí, para un corazón, hay que regresar aquí, porque solamente lo consigues después de conseguir ciertas armas. No. ¿Y lo vas a hacer? Pues mi idea es acabar al 100%, pero es que no sé si me vaya a dar el tiempo ahorita, porque ya estamos sobre las 2 horas. Faltan 3 minutos para las 2 horas. Entonces no sé qué onda. A ver. Aquí me hizo falta el corazón. Voy a regresar a este para agarrar el corazón y tener más energía. No creo que le voy a deber el final a Diego. Lo vamos a hacer otro día. Es que la verdad, sí. Se petateó. El miércoles que tocaba. El miércoles. Bueno, no había yo decidido exactamente qué traer. Lo decidí, creo que todavía hasta ayer. Pero, bueno, ahorita que terminemos. Hasta donde lleguemos hoy.
Si hago un directo mañana terminando el Mega Man X3. Ahorita que soy de Nini, tendría chance de hacerlo. Pero podría, por ejemplo, podría ser una hora distinta, como, no sé, en la tarde, como a la 1 de la tarde, mediodía. Ratos como que, no sé, algo le pasa al control, se me atonta. La consola original, obvio. Entonces, ¿qué más quisiera jugar con la consola original? Ok, aquí agarramos todo. Okay. Para agarrar todo de aquí necesito el chip para volar, el cual no tengo. Es que no me acuerdo si el primer chip te lo dan aquí o te lo dan en este. Que nomás mis saludos. ¿Cómo estás? Y les digo, no sé si hacer. Podría hacer un directo. Mañana tengo chance. Podría hacer un directo terminándolo. Es que después de este va Gravity Beetle. Bueno, vamos a ver si pasamos este nivel y ya. Lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Este nivel igual tiene una muy buena música. Ni yo tengo clases. Es así como. Es hace como 15 años, no tengo clases. Ay. ¿Y tú qué onda, Diego? ¿Estarías mañana si hago directo? Pero eso sí les digo, lo haría en un horario distinto porque no a la hora que acostumbro. Pero aquí es igual, lo puedes agarrar con este pequeño truco. Lo haría como al mediodía, 1 de la tarde tal vez. Nunca he hecho directo a esa hora. Nada como el ex-buster del Mega Man X1, la verdad. Ya la primera me salió.
Y no es fácil esa técnica. ¿Cuánto tengo de...? Tengo tanque y medio. Mis momentos de lucidez. Está demasiado difícil. Qué lástima, amigo. ¿Pero todo el día estás trabajando? ¿A qué hora no estás trabajando? ¿A las 6 de la mañana o el directo? ¡Ay, güey! Ahí se me pegó. Les voy a mostrar cómo se hace el salto doble. Tienes que tener esta carga naranja. No siempre me sale. Brincas, dash, disparas, dash. Ajá. Vamos otra vez. Va. Sueltas. Brincas, dash. Julián, dale una vez por ese like, amigo. Ven, no siempre sale. Va otra vez. Brincas, dash. No. Pero ya me puse nervioso, ya no me está saliendo. Brincas, dash, disparos, dash. Y hay una manera de hacerlo triple. ¡Ay, güey! Caíste, vato, te caíste. Que con ese salto lo hacen así como si fuera nada. Ay. Y se pasan el juego por así. Lo tienen super dominadísimo. Ok. Cuando tienes esta arma parece que tienes la armadura final, porque es casi del mismo color. Ay, bueno. Vamos a derrotar a este vato, el Gravity Beetle. Esta arma, creo que con su versión cargada, creo que es una de las menos útiles del juego. Uy. Se murió. Ay, chicos, amigos. Ya tengo hambrita. Creo que ya voy a cenar. El arma más inútil es la gravedad. Pues, bueno, te sirve para... Pues el arma cargada te sirve, creo que para 2 o 3 cosas nada más. Y pues al ABJ pues te la friegas con eso. Ok. Pues qué más quisiera alargarlo un poquito más, la verdad. Manqué bastante. Pensé que sí me iba a dar las 2 horas para pasarlo. Pero voy a cambiar aquí de... Aquí, chavos. Ahí está, espérame. Voy a guardar el juego. Ahí está. Amigos. Ya. Bueno. Muchas cosas malas pasaron hoy. Las alertas me estuvieron fallando muy feo. ¿Qué le vamos a hacer? Así es esto. Así es la vida.
No pudimos pasarnos el Mega Man X3, pensé que me lo iba a acabar el día de hoy. Mi idea original era jugar el Mega Man X1. De hecho, la historia que les compartí en Instagram, originalmente iba yo a pasar el Mega Man X1. Pero el amigo Diego me dijo, ¿sabes qué? Hoy sí puedo estar en el directo. Y pues como ya le había prometido jugar el Mega Man X3, pues aquí lo trajimos. Pero la verdad es que manqué bastante, manqué horrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, bebé de luz. Espera el siguiente directo con ansias, me tengo que ir. Muchísimas gracias, Dieguito. Sin ti no hubiera sido posible el directo del día de hoy. Y bueno, Diego, se trajo tu juego. Quedaría siendo unos 500 por hora. Pues bueno, amigos. ¿Qué más? ¿Qué más les voy a decir? Pues el viernes, la verdad es un poquito triste con el viernes porque fue un directo bastante, bastante flojo. Pero eso no significa que yo pierda los ánimos. No pierdo los ánimos para nada. Pero sí fue un día bastante... Creo que ha sido el directo más bajo de gente que he tenido desde que empecé. O sea, sin contar los primeros directos. Pero el viernes sí estuvo... Pero bueno, igual el juego no era que digas así... ¡Wow! ¿Qué gente va a jalar a Aladdin? Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Dice, sí, ya. Porque todavía falta bastante para que yo me lo acabe. Sí le calculo una media hora más, 40 minutos, tal vez, o hasta más. Y porque todavía me falta derrotar a esa abeja. Me falta conseguir algunos corazones, un subtanque, luego ir al nivel de Sigma, conseguir la armadura dorada, derrotar a Vile, conseguir la armadura dorada. Y luego el nivel final con Sigma, no creo que yo lo pase fácil. Sí. Y si a mí me gusta mucho Aladdin. Yo hubiera estado, pero Megacable se puso rebelde. Ay, estos servicios de internet horribles. Y mi némesis Telmex. Los odio a todos. Pero ahora estoy pensando, ahorita tengo un poquito de tiempo libre. No sé. Bueno, ya que no va a estar Diego, pues no quiero hacer el directo mañana. Porque si lo hubiera hecho sería por el Mega Man X3. Y si él no va a estar, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces nos vamos a ver el miércoles. Amigos, el miércoles voy a traerles. El miércoles les dejo la pista. Creo que ya el canal lo merece. Y les estoy preparando una cápsula para ese directo, para esa serie. Va a ser una serie otra vez larga, porque ya jugamos varios juegos cortitos. Y va a ser una serie larga otra vez. Larga, entre comillas. Y pues a ver cómo nos va con un mega clásico de clásicos. ¿Por qué el Roll Ice? ¿Cuál será? ¿Qué misterio habrá? Pues amigos, pues ya me voy, ya es tardecito. Voy a cenar, luego me voy a mi casita y luego me voy a acostar a dormir. Bueno, no, tengo algunas cosas que editar, que hacer. Y pues les agradezco a todos que se hayan pasado el día de hoy, les agradezco infinitamente. Una disculpa para el Banjo 2, es largo, pero no sé, nunca he jugado el Banjo 2, nunca. Entonces necesito a alguien que me guíe. ¿Vas a estar aquí para el Banjo 2? ¿Te lo sabes pasar? Porque necesito a alguien que me guíe para el Banjo 2 porque no tengo ni idea de cómo va. Se viene el Mario 64. Mario 64 para el miércoles, amigos. Mario 64, vamos a jugar Marito 64. Y el miércoles es el último día del mes. Miércoles 31 de marzo. Estuvimos cerca de nuestra meta. No sé cómo estamos ahorita de follows. Espérame. Irónicamente, estoy ganando follows fuera de directo. Los follows que estoy recibiendo últimamente han sido fuera de directo más que durante los directos, lo cual es bueno y es malo. Me gusta recibir follows fuera de directo, pero cuando estoy haciendo directo no están cayendo, pero fuera de ellos sí, está raro. 382, nos quedamos a 18, a menos que de aquí al miércoles juntemos 18 follows, lo cual lo veo muy difícil. Pero mira, estuvimos así de los 3 de los 400 que quería terminar marzo. Pero la verdad es que tampoco está tan mal. Si llegamos a 390 de aquí al miércoles, pues
o el mero miércoles. Mario 64 es un buen juego, jala mucha gente, todos los juegos de Mario. Entonces a ver cómo nos va. De que me lo sé pasar, pero no me sé todas las Yigis porque están más difíciles que en el Kazooie. Uy. Bueno, no es que en el Banjo-Kazooie igual sea muy muy difícil, es relativamente fácil, pero me imagino que le quisieron subir un poco la dificultad, pues era el segundo juego, entonces digo, vamos a hacerlo un poquito más difícil para la gente, un poquito más difícil. Pues ¿qué más? Le pido una disculpa a todas las personas que no los mencioné en las alertas me estuvieron troleando el día de hoy, pero tenemos nuevo overlay, está precioso este, miren cómo. Me fascinó. Entonces, a ver cómo nos va el miércoles, amigos. Pues me voy a despedir ya es tardecito. No se olviden de seguirme en las redes sociales, aquí abajo, en Robset, en mi página de YouTube, tengo YouTube, en Robset Old School Gaming, así búsquenlo como tal, Robset Old School Gaming. Ahí subo los resúmenes de los directos y estoy subiendo las cápsulas que preparo para las series largas. Entonces, probablemente se venga la cápsula de la serie larga el miércoles. Si no la logro terminar, voy a tratar de traerla para el viernes. Es como el Mega Man. Excesivamente debes volver a niveles por Jiggies y cosas. Ah, ok. Tipo Metroidvania, que tienes que hacer el backtracking. En los videojuegos se llama backtracking. Es que pasas una parte, consigues algunas cosas, tienes que regresar a los niveles anteriores para conseguir cosas de ahí. Sí, es muy clásico de juegos tipo Metroidvanias. Pues ¿qué más? Inicio de semana, nueva serie, nuevo overlay. ¿Y qué más? Ya le dijimos cómo jugar el miércoles, vamos a jugar Mario 64. Y pues ¿qué más? Ya me voy a despedir el día de hoy. Hoy manqueamos muchísimo, manqueamos horriblemente. Pero bueno, así es esto. Entonces, no se olviden, como siempre les digo, jueguen chido, jueguen retro, jueguen old school. Que la Trifuerza los acompañe. Cuídense mucho, los amo, son los mejores. Peace out. Nos vemos el miércoles 7:30. Entre 7:30 a 8, ya ven que estamos empezando un poquito tarde. 7:30 a 8. Pero aquí los espero. Cuídense mucho. Son los mejores, los amo. Bye, amigos.